El asesor económico de la presidencia manifestó que son 60 millones de dólares lo que desembolsa anualmente el Seguro Social para pagar la pensión reducida de vejez, lo que a su juicio es la causa del problema del galopante déficit que arrastra la institución. Por supuesto que se está trabajando en eso. Todo el mundo está trabajando en eso. No ve las opiniones del COSEP, de los sindicatos. Todo el mundo está pendiente de un problema objetivo que se creó porque aquí, y usted lo recordará, no hubo un solo ciudadano que no dijera que había que darle la pensión a los viejitos. La pensión a los viejitos hoy se llama pensión reducida. ¿Ven? Y se lleva como 60 millones de dólares al año. Entre tanto, surgen más voces para que la pensión reducida de vejez que se entrega a 50 mil jubilados que no lograron reunir las 750 semanas de cotización sean asumidas por el presupuesto general de la República. No resiste el INSS asumir otras pensiones que no sea la de los trabajadores que han aportado durante toda su vida. El presidente de Conimipyme dijo que el sector está dispuesto a asumir un incremento en la cuota patronal de hasta un 2% por un periodo de 7 años. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.